Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos ya a martes 23 de noviembre de 2021. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas, así que si te quieres enterar de las mejores noticias en 5 minutos, quédate conmigo en este video. Y bueno, miren nada más cómo cambian las cosas. Los que nos iban a regañar ya le pusieron México Tenochtitlan a una de sus calles en Manhattan, en Nueva York. Así lo pone el tuitero Jorge Armando Rocha, que además es periodista. Ya hasta Biden quiere aprender español. Podría pronunciar: es un honor estar con Obrador. Y pone la siguiente fotografía. ¿De qué se trata? Pues miren, nada más inauguran calle México Tenochtitlan en Manhattan, Nueva York. Marcelo Ebrard para esto también asistió a Nueva York, luego de que el día de ayer también estuvo en el Consejo de Seguridad. Hice un video hablando de ese tema el día de ayer, por si lo quieren checar. Pero miren, nada más, junto con el alcalde Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, pues se develó esta placa, México Tenochtitlan Avenue. Pues tal parece ser que las relaciones van viento en popa, y los que no quieren ver, pues que se pongan bien sus lentes. En otras noticias, miren nada más, pues ahora dirían los patos quieren tirarle a las escopetas, y los fabricantes de armas Smith Wesson Brand and Wesson Brands, que es precisamente la empresa en la que Marcelo Ebrard pues metió esta demanda por el tema de las armas, que ha sido tan sonado hace algunos meses, pues responde a esta demanda presentada por México precisamente ante una corte de los Estados Unidos por comercio negligente, y pide desestimar los argumentos alegando que la jurisdicción en Massachusetts no se les aplica por tener una licencia federal, además de sostener que no se les ha podido establecer un vínculo de responsabilidad claro en el caso. La supuesta relación entre los contactos de Storm Roger y Company Inc. Roger con Massachusetts y las causas de acción del gobierno mexicano contra Roger son demasiado atenuadas e indirectas para someter a Roger a una jurisdicción personal específica en este caso. Básicamente se quieren lavar las manos, señores. ¿Será que las cortes de los Estados Unidos harán lo que tienen que hacer? ¿O como siempre responderán a intereses privados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a hacer lo que tienen que hacer los jueces de los Estados Unidos en Massachusetts? ¿O le harán el caldo gordo a nuestro país? Y bueno, con esta noticia quiero agradecerle a Claudia B, que fue quien me dio a conocer esto. Y es que miren nada más lo que sucedió en Wisconsin, Estados Unidos. Pues miren, un hombre atropella en Wisconsin, específicamente en Waukesha, y a 40 personas, llevándose 5 personas fallecidas. Es decir, a este hombre se le está acusando ya por homicidio de 5 personas y además 40 personas heridas, entre ellos muchos niños, en un desfile navideño. Desfile navideño pues prácticamente acabó en tragedia. En esto se fue informado, como les digo, un vehículo rojo embistió a una multitud durante un desfile navideño. Al menos 5 personas fallecieron y hubo decenas de heridos. ¿Quién es el culpable? Pues este personaje, Darryl Brooks, que además, como les digo, fueron 18 niños al menos los que resultaron heridos en este atropello en un desfile en Wisconsin. Este es el hombre, que le dicen ya el Grinch, que atropelló a gente en el desfile navideño Waukesha, Wisconsin, con un saldo de 5 muertos y decenas de heridos. Este caso está siendo muy mediático, ya que se está hablando de que pues este hombre pues tiene algunos muy buenos contactos, así que lo que suceda se los voy a ir pues contando, y obviamente se pide justicia para todos estos niños. Y bueno, Lili Téllez, este es el video que no quiere que veamos, la ahora senadora panista. Y es que miren nada más cómo han cambiado las cosas, dirían, porque miren lo que decía ella de Margarita Zavala y del PAN. Vamos a escuchar este video, que por motivos de copyright no puedo colocarles el video. Vamos a escuchar lo que decía Lili Téllez y les voy a poner incluso algunas partes para que vean sus expresiones. Vamos a escucharla. Es quien quiere crecer en las encuestas para ser candidata presidencial en el 2018, y como ve que López Obrador está muy arriba en las preferencias, con absoluto cinismo dice que Andrés Manuel no es un peligro para nadie, que lo ve nada más como su rival. Es increíble la capacidad que tienen los políticos, no solo para engañar al pueblo, que ya nada les cree, sino para engañarse a sí mismos. Supongo que por caballerosidad y solo por eso López Obrador no le va a responder nada a la señora Zavala, y qué bueno. Pero la esposa de Felipe Calderón, antes de pensar en acercarse a López Obrador para hacerse ella misma más popular, lo que debe entender es que el problema que tiene es en el interior del PAN.
En el PAN seguramente va a ganar Ricardo Anaya, que es un joven muy talentoso. No creo que Anaya le vaya a facilitar nada a la familia Calderón, sino todo lo contrario. Anaya sabe que el PAN no debe volver jamás a las manos de personas como los Calderón Zavala, que tanto daño le hicieron al partido, que se acabaron al PAN. Soy Lili Téllez, gracias. Ay, qué rápido se le olvidó a Lili Téllez, pues, su enojo contra Margarita Zavala. Esto podría de verdad acabar con su carrera política si Margarita Zavala se lo propone, pero ya sabemos que son bastante hipócritas. Pero nuestra labor es, pues, dar a conocer este video para que vean cómo esta política tiene bastante amnesia. Y pues bueno, mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Si les gustó este video, denle me gusta. Díganme en los comentarios cuál fue la nota que les pareció más interesante. Les agradezco de corazón. Si se suscriben, pues ya estamos cerquita de llegar a los 93 mil suscriptores. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan una excelente mañana de martes. Y nos vemos más tarde con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.